Pues vamos a dar inicio. Les voy a pasar muy rápidamente un muy, muy breve video y vamos comenzando con esta primera parte. No se oye, Óscar. Ah, perdón. Una disculpa. Y si lo puedes poner más grande, Óscar, porfa. Sí, claro que sí. Muy bien, pues sean todas y todos bienvenidos a la Semana de Investigación del Ibero Puebla. Saludo a las autoridades que presiden este acto, a la doctora Lilia Vélez Iglesias, directora general académica, y al maestro Mario Patrón Sánchez, nuestro rector, así como a dos queridísimos amigos de nuestra universidad, el padre Pedro Trigo Durá y el maestro David Fernández Dávalos, jesuitas ambos, a quienes agradezco en nombre de nuestra comunidad su generosa disposición a acompañarnos con su palabra en el primer conversatorio de este encuentro. Como cada año, como ustedes saben, las jornadas que conforman el programa académico se orientan a compartir logros y aprendizajes de la labor investigadora de decenas de académicos y estudiantes de nuestra universidad. Sin embargo, el año 2020 y lo que va del 21 han supuesto grandes desafíos y aprendizajes que queremos destacar particularmente en esta oportunidad. Lo sabemos, las graves desigualdades estructurales que estudiamos en nuestros programas de investigación se profundizan en el contexto de una pandemia que, siendo global, revela la profundidad desigual de las heridas del mundo y del sufrimiento humano, y nos convoca a imaginar nuestro tiempo como un tiempo de frontera, y por ello a renovar disposiciones, a repensar nuestros marcos de comprensión, a animar nuevas sensibilidades y a construir mejores capacidades para comprender, interpretar y contribuir a la transformación de nuestra realidad, transitando por los caminos de esperanza que muchas veces invisibilizados se construyen, las más de las veces, digo, en las fronteras del sistema y con ello a transformarnos a nosotros mismos. En este tiempo, algunos proyectos de investigación debieron posponerse por las condiciones impuestas por el confinamiento derivado de la pandemia, pero no pocos se reorientaron para atender el llamado de sectores particularmente afectados y de ellos vamos aprendiendo y queremos compartir esos aprendizajes en esta ocasión. En estas experiencias, los hallazgos y resultados de la investigación ligados a acciones de involucramiento e incidencia social, son producto de un diálogo de saberes que se orienta por la búsqueda de ser comunidad, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Deseamos que las voces de este diálogo fraterno se escuchen a lo largo de la semana y nos ayuden a iluminar nuestro camino. Con este ánimo, pues, invito a nuestro rector, el maestro Mario Patrón, a que nos comparta su palabra en la inauguración de los trabajos de esta jornada. Mario, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo fraterno para todas y todos. Para mí es un privilegio estar en esta inauguración de nuestra semana de investigación. Escuchar el grito de un mundo herido, la investigación para la resiliencia comunitaria en un tiempo de frontera.
Hace ya más de 30 años, Ignacio Yacuría habría de regalarnos una sentencia que por su hondura acompaña siempre las orientaciones de nuestra obra educativa. Decía Yacuría, el sentido último de una universidad y lo que es en su realidad total solo puede pensarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica en la que la universidad se da y a la que sirve. Atormentados por la pandemia, la crisis sanitaria ha agudizado todas aquellas vulnerabilidades que ya quejaban a nuestro país. Solo menciono algunas: el aumento alarmante de la violencia y su crueldad, el crecimiento de la corrupción, la destrucción del medio ambiente y el riesgo del desarrollo no sustentable, la pauperización, la ausencia de derechos sociales básicos como salud, educación y otros tantos que hace énfasis la pandemia, el crecimiento de los negocios ilegales junto con el control territorial del crimen organizado, la trata de personas, la violencia feminicida, todas estas dimensiones profundizadas por la pandemia. En este apostolado, la investigación generadora de conocimiento juega un papel de primer orden, y es así porque la investigación en una universidad jesuita que se propone desentrañar la verdad, no solo respecto de lo que ha sido, sino del acontecer presente y de sus abiertas posibilidades, está llamada a ser la función sustantiva que hace de la universidad al mismo tiempo intérprete de los tiempos que corren y profeta para aventurar las claves de su devenir. Y de este modo, como ha propuesto el propósito general de la Compañía de Jesús, ser voz que ofrece una palabra instruida, libre y esperanzadora para su transformación, es bien de la dignidad de los más desposeídos, y es lo que buscamos en el sentido último como universidades jesuitas. Proclama la Congregación General 36 que solo comprendiendo nuestro mundo podemos asegurar que nuestro apostolado intelectual ofrezca el mayor y mejor servicio. Pero el esfuerzo de comprender el mundo en el que vivimos en esta época vertiginosa, atravesada por una grave crisis de alcances civilizatorios, interpela de manera más aguda los paradigmas del conocimiento. La complejidad de la realidad actual y la consecuente insuficiencia de las disposiciones, conceptos y categorías con las que hemos interpretado la realidad nos obligan, en aras de la pertinencia y la vocación transformadora de la universidad, a ensayar nuevas aproximaciones que sean el resultado de la interacción entre saberes disciplinares, necesidades y experiencias sociales, que al tiempo de identificar y comprender las marcas de nuestro presente, se dispongan a reconocer solidaria y amorosamente los esfuerzos individuales y colectivos de resistencia, de creatividad y de lucha que mantienen vigente la supervivencia y la dignidad humana, con la última intención de brindar lecciones de sus posibles orientaciones civilizatorias. La complejidad y particularidad de nuestro contexto requiere de una investigación sensible que rechace la tentación de otorgar respuestas apresuradas, oportunistas o generalizadas ante problemas comunes, y que sepa mirar compasivamente antes que analíticamente las heridas provocadas por el desgarramiento del tejido comunitario y ahora en los tiempos de pandemia. Una investigación cuyas fuentes epistemológicas transitan equilibradamente del claustro académico a las calles y rostros que exigen la justicia y las desigualdades estructurales. Es reconociendo este carácter que la producción académica actual de nuestra universidad debe no solo continuar con la larga tradición investigativa de la Compañía de Jesús al servicio del prójimo, sino que requiere de perspicacia creativa e innovadora para trazar nuevos senderos de viabilidad para nuestras investigaciones, senderos que han de construirse desde los nuevos paradigmas académicos que sepan articular la interdisciplinaridad, la horizontalidad, las metodologías participativas y los métodos de traducción y difusión del conocimiento, de manera que articulen la pertinencia epistemológica con la efectividad en la transmisión de conocimientos y saberes a través de la propia responsabilidad educativa. Esta semana de investigación ha de constituir, por lo tanto, una oportunidad contundente para nuestra universidad
de plantear y replantear la incidencia de nuestra producción académica en las transformaciones que reclama nuestro país, nutriendo a través del diálogo las nuevas posibilidades y oportunidades que se asoman tenuemente entre la neblina de la crisis actual, y actualizando, mediante la reflexión crítica de los signos de los tiempos, los modos propios de hacerse cargo, de cargar con y de encargarse de la realidad, también en términos eyacurianos. En tiempos de frontera, la investigación ha de encauzarse como un gran vehículo que nos ayude a generar factores de resiliencia comunitaria, herramientas para que de forma colaborativa podamos hacer frente a aquellas dinámicas globales con expresión local que nos han desestructurado y que por esa vía nos permiten sobreponernos en aras de edificar un concepto distinto de interdependencia humana basado más en la libertad y en la solidaridad. Quiero terminar agradeciendo y reconociendo el gran trabajo de nuestro claustro de académicos y académicas investigadoras, de nuestra Dirección de Investigación y Posgrado y desde luego de la Dirección General Académica, por hacer posible este espacio, pero sobre todo por el redoble de esfuerzos que ha significado la investigación en tiempos de pandemia y su mirada aguda para que nuestro apostolado intelectual sea pertinente en los tiempos de hoy. Muchas gracias a todas y a todos. Les envío un abrazo fraterno junto con mis mejores deseos para estos días de trabajo. Y particularmente muchas gracias a Pedro Trigo, a David Fernández, por acompañarnos en esta primer conferencia magistral, que sin duda nos ayudarán a desentrañar estos grandes retos de lo que es la investigación para la resiliencia comunitaria en los tiempos de pandemia y pospandemia. Un abrazo para todas y todos y el mejor de los deseos para esta jornada. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Pues con este llamado de nuestro rector, iniciamos los trabajos de la semana. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra a la doctora Galilea Cariño, responsable del Programa Institucional de Prevención de Violencias, para presentarnos a los conferencistas y moderar el conversatorio inaugural. Muchas gracias, Gali. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Sí, creo que me escuchan, ¿verdad? Ahora. Sí. Perfecto. Tal vez, Gali, perdón. Saludo, gracias. Saludo con mucho cariño a todas las personas que nos acompañan esta mañana, ya nos decía Óscar, a este diálogo de saberes. Es un honor compartir este espacio de horizontes comunitarios, de búsquedas y reflexiones, con dos personas que han estado y estarán, como lo dice el título de esta conferencia, en tiempos de frontera. Y seguramente desde su gran conocimiento, sensibilidad y compromiso, nos iluminarán para poder comprender y escuchar el grito de un mundo herido. Bienvenidos, Padre Pedro Trigo Durá y Padre David Fernández Dávalos, muchas gracias por su presencia virtual. No me dejarán mentir que la palabra resiliencia hoy se ha apoderado de muchos espacios y medios. En diversos documentos, plataformas y redes sociales podemos encontrar artículos para volvernos personas resilientes en tiempos de COVID. Se han publicado guías para generar resiliencia colectiva, métodos para desarrollar resiliencia personal y comunitaria. En fin, seguramente no hay fórmulas, pero sí desinformación e incluso instrumentalización de esas vulnerabilidades y de la dignidad de las personas. Sin embargo, todos y todas hemos conocido historias y biografías de personas resilientes o incluso la hemos experimentado. Pero también habrá muchas historias de resiliencia que no llegaremos a conocer u otras que tendríamos que contar de otras maneras. Así que muchas gracias también a la Dirección de Investigación y Posgrado por generar este espacio tan urgente para conocer y sentir de la propia voz de nuestros conferencistas la importancia que tiene la investigación para la resiliencia comunitaria en tiempo de frontera. Le recuerdo a nuestro público, a nuestra querida comunidad, que el chat está disponible desde ahora para quienes quieran comentar o preguntar en el espacio de conversatorio, que será al finalizar las exposiciones de nuestros conferencistas. Estas oscilarán entre 20 y 30 minutos. Permítanme presentar en primer lugar algunos datos de la semblanza del padre Pedro Trigo,
y al concluir su exposición presentaremos la misma semblanza también del padre David Fernández. El padre Pedro Trigo Durá es jesuita venezolano de origen español. Estudió letras y filosofía en las universidades católicas de Caracas y Quito y se doctoró en teología en la Universidad Pontificia Comillas. De 1964 a 1966 tuvo contacto con Monseñor Proaño en Ecuador, sintiéndose comprometido con el tipo de iglesia y de pastoral que él representó. En 1973 fue discípulo de Gustavo Gutiérrez en Lima. Desde ese año pertenece al Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela. Es profesor ordinario de teología y director del Departamento de Investigaciones en el Instituto de Teología para Religiosos, asociado a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y a la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ha participado como experto en el Concilio Plenario Venezolano de 2000 a 2005 y es uno de los teólogos latinoamericanos más reconocidos. Vive en una zona popular y acompaña a comunidades cristianas populares. Bienvenido, padre Pedro Trigo Durá. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias. ¿Se podría bajar esta franja que está aquí? Que no permite ver. No ves ahora, ya ahora no te veo la boca porque está esta franja. ¿Será la de grabación? Sí, es la de grabación, sí. Sí, si usted le pone descartar, con eso yo creo que ya se puede. Atrás, volver a cargar. Imprimir. Ahí dice descargar. Descartar, perdón, y ahí pues, ya. No veo colgar. Mostrar participantes, mostrar conversación, levantar la mano, más acciones, abrir bandeja, silenciar, apagar bandeja, llamada con, y luego reportero ha iniciado la grabación. No sé, es que si... Esa no se puede quitar, es la de los controles de interacción. Y no se puede bajarlo, por lo menos. Bueno, si no se puede bajar, nada, lo dejamos ahí. Muy bien, perfecto. Basta, Pedro, con que con el botón derecho de tu mouse le piques en la pantalla y se baja la barra de herramientas. Solamente con el botón derecho del mouse a un costado. Picas en la pantalla y se baja. Bueno, da lo mismo, no lo veo, pero... Bueno, nada, ya, vamos a tomarlo así. Muy bien. Bueno, ante todo, quisiera manifestar mi alegría de compartir con esta comunidad universitaria a la que tanto estimo y de la que tan buenos recuerdos guardo. Y también quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de esta semana por haberme invitado a participar en ella. También me alegro de estar en la buena compañía de David Fernández Dávalos. Yo haré el abre boca y él la intervención de fondo. Entro al tema. Primero quisiera decir cómo estoy viviendo este tiempo. Desde ahí pasaré a considerar lo que veo que está pasando y lo que va a pasar y finalmente lo que podemos hacer, lo que estamos llamados a hacer. Ni mi vivencia ni lo que yo veo es paradigmático. Es meramente un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo desde sus propias vidas. Estas serían, pues, las cuatro partes de mi intervención. Lo primero, objetivar cómo vivo la pandemia es indispensable porque esta situación nos afecta a todos y nos puede afectar tanto que nos mate, sea de hambre o de enfermedad. Pero si nos determinamos a vivir en la realidad y a vivir en ella desde nuestro ser más genuino, la situación no va a influirnos nada. En la medida en que nos influya, nos dejamos moldear por ella y somos meras expresiones de ella. Y así no podemos afrontarla superadoramente, y ni siquiera ver la realidad. Así pues,
Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo vivo la situación? Y tenemos que ser conscientes de que la respuesta que demos, que tiene que ser dada desde la lucidez que da la honradez con la realidad, condiciona nuestra postura ante la realidad e incluso nuestra percepción de ella. Punto primero, ¿cómo vivo la situación? Los primeros meses no me hice cargo de que duraría tanto. Me parecía una emergencia inesperada y desquiciadora a nivel mundial, pero una emergencia, y la vivía aguantando y esperando el retorno a la normalidad. A los meses me percaté de que la pandemia iba a durar todavía bastante y que tenía que discernir cómo vivir en este tiempo de confinamiento de tal manera que no relegara dimensiones fundamentales de mi existencia, sino que me las ingeniara para vivirlas todas. Ahora veo que su incidencia ha sido lo suficientemente profunda como para poner al descubierto dónde está cada quien y dónde está la organización económica, social y política, y cuáles son los móviles decisivos de cada uno y del orden establecido, y por tanto, cómo va a reaccionar cada actor personal y cada organización cuando estemos vacunados y la emergencia haya pasado. Quisiera decir que no estoy viviendo en trance, ni angustiado, ni decaído, que estoy viviendo la pandemia en paz y laboriosamente, tratando de encontrarme conmigo mismo y con Dios más cualitativamente, y tener más en cuenta aquellos con los que vivo, y trabajando en lo que me da vida, porque es expresión cualificada de ella. Lo que más me afecta es no poderme reunir con las comunidades populares que acompaño, ni con las compañeras y compañeros de trabajo, ni tener clases presenciales, porque aunque soy profesor emérito, sigo dando 3 materias cada semestre entre pregrado y sobre todo posgrado. Lo de las clases todavía no se ha solucionado porque el gobierno mantiene cerrada la educación superior, aunque llevamos como 10 reuniones del Consejo de Facultad. Lo del trabajo, aunque el Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús, en que colaboro desde hace 48 años, siga estando cerrado al público, porque el gobierno no lo permite abrir, vamos teniendo reuniones y encuentros virtuales y algunos presenciales. Estamos tratando, sobre todo, de adecuar lo más posible los materiales de los cursos que damos, y más todavía que quienes los dan afinemos la orientación de las propuestas y en el fondo nuestra orientación vital. Respecto de las comunidades que acompaño, aunque estuve un tiempo con relaciones mínimas, ya llevamos 21 sesiones de lectura orante por Zoom con las diversas comunidades por iniciativa de ellas. Tenemos el encuentro con gran intensidad y gozo, porque vemos que lo necesitamos más que en tiempo ordinario. Sobre todo los migrantes están contentísimos, porque dicen vivían de rentas y ahora vuelven a alimentarse semanalmente. La limitación es que los que viven en zonas más marginales no tienen cómo acceder, y aún otras muchas veces están sin conexión. Pero como se graba, pueden acceder en otro momento, aunque ya sin interactuar. Es que en el país se va muy frecuentemente la luz y también el internet. He retomado la lectura presencial del Evangelio en una vicaría de un barrio en un cerro de la zona donde vivo, y también con el personal que atiende a la casa de acogida y rehabilitación de gente de la calle. Lo hacemos, creo, con todas las precauciones del caso, pero no puedo retomarla en otros 3 barrios, ya que lo hacíamos en las casas y en ellas no se puede mantener distancia. Tampoco hemos podido retomar los encuentros de fines de semana con diversos grupos, ni los ejercicios espirituales anuales con las comunidades, porque además de la pandemia, está el problema del encarecimiento del transporte que ha vuelto casi impensables los desplazamientos. Por ejemplo, el sueldo mínimo para una persona que vive en un barrio se va completo en los desplazamientos al trabajo. Fíjense ustedes en qué situación.
ejes estructurales de nuestra vida que se han visto afectados. Esta situación anómala nos hace ver lo que a muchos ocultaba el individualismo ambiental, que existimos por relaciones personalizadoras, ante todo las de nuestros padres y de tantos otros que nos han puesto a la altura del tiempo, y siempre de Dios, que nos pone en la existencia con su relación de amor constante, y ahorita la de tantas hermanas y hermanos que nos acompañan y a los que acompañamos. Por eso nos afecta tan íntimamente no poder actuar tantas relaciones que nos daban vida y humanidad, y en las que nosotros dábamos y nos humanizábamos. Siempre de algún modo podemos seguir actuándolas, pero comprendemos que no es lo mismo. No poder actuar esas relaciones nos dificulta estar en paz con nosotros mismos y mantener equilibrio interno y lograr la unificación personal. Necesitamos hacer un trabajo constante sobre nosotros para que las pulsiones no se desordenen y nos desequilibren, y nos lleven también a la depresión o a la agresión a otros con los que convivimos. Nos seguimos considerando hermanos, y seguimos, y más que antes, con nuestra respectividad positiva. Pero somos seres corporales, y necesitamos ver, oír y palpar, como dice la primera carta de Juan respecto de Jesús, la palabra de la vida que se manifestó a ellos, y que ellos vieron, oyeron y palparon, y comunican a otros con la misma concreción. También nos falta el trabajo, que además de ser un camino de desarrollo personal y servicio a los demás, es un modo privilegiado de socialización. Por eso es crucial tratar de mantenerlo a pesar del distanciamiento por la pandemia y, en lo que sea preciso, reinventarlo para que sigamos aportando a la sociedad y así nos siga dando vida. Si gracias a Dios no trabajamos como mero medio de vida, sino sobre todo porque lo que hacemos y el modo de hacerlo es una expresión muy cualitativa de nuestra vida, en este tiempo de reclusión, la dedicación al trabajo es fuente de vida, equilibrio y paz. Y por eso hay que cualificarlo, porque se da en gran medida virtualmente, que son condiciones muy desfavorables, y por eso causa cierto desaliento que se emplee mucho más trabajo y que, sin embargo, uno palpe que el rendimiento es menor. Por eso yo estoy aprovechando el tiempo para elaborar materiales y escribir artículos y concluir un libro. Y esa dedicación, como es expresión de lo más trascendente de mi vida, me conforta. También es fundamental que, aunque no podamos pisar como antes la calle y asistir a reuniones, encuentros y otros eventos, mantengamos el sentido de realidad, nuestra referencia sustantiva a ella, nuestra respectividad positiva con ella, nuestra pertenencia a ella y en concreto al cuerpo social del que hacemos parte, y que por eso hagamos el esfuerzo por mantenernos informados y, en lo poco que cabe en esta situación, por incidir, al menos formando opinión. Segundo, situación estructural. Desde esta viva vida que vivo, ¿qué es lo que veo? En el país se decretó confinamiento desde mediados de marzo y han pasado 11 meses, pero el gobierno ha tomado la emergencia con la misma lógica con la que gobierna. No le importa nada a la ciudadanía, solo mantenerse en el poder y la propaganda que oculta sistemáticamente la realidad y que dice lo que tiene que decir para sus fines, sin que tenga que ver nada con la realidad. Por eso las cifras de contagiados y de muertos son las que él quiere dar. Para empezar, no ha querido hacer análisis en gran escala y, por tanto, la mayoría de los enfermos y muertos no consta que lo sean por causa del coronavirus, aunque se sepa que sí. Por ejemplo, aunque la cifra no sea oficial, se sabe que han muerto por esta causa como 300 médicos. Vivo en una zona popular. Al cerrarse la mayoría de los establecimientos formales, muchísimos se quedaron sin trabajo y por eso tienen que salir a la calle para tener que comer. Además, la mayoría de los trabajadores del Estado, señaladamente en educación y salud, pero también en seguridad, las policías, que ya ganaban muy poco, con la hiperinflación no ganan ni para la mitad de un mercado semanal. Por eso tienen que salir también a ver qué consiguen. Las policías por eso salen a matraquear sistemáticamente.
El hecho es que hay tanta gente por la calle como antes de la pandemia, y más buhoneros, entre ellos los que están vendiendo día a día el mobiliario y los enseres domésticos para tener que comer. Mejor están los que viven de remesas, ya que al no exportarse casi petróleo y al ir el oro y otros metales preciosos por caminos ilegales, ellas constituyen la mayoría de las divisas que circulan, además de las que aportan las mafias, que son bastantes. Sin embargo, el efecto es que el dólar se ha devaluado y cualquier producto o trabajo cuesta mucho más que en el exterior. El hecho es que las diferencias en el seno del pueblo se han vuelto abismales. Eso y más pasa en la clase media. Los que se han quedado sin trabajo y no tienen familiares en el exterior, hace tiempo que se comieron los ahorros y no tienen nada. Son pobres absolutos vergonzantes. Por eso mucha gente popular y de clase media que no tiene acceso a divisas se muere de hambre y de enfermedades desasistidas. Y también de la pandemia, porque ni en la calle ni mucho menos en el transporte público se guarda el mínimo distanciamiento. Lo único es el uso generalizado del tapabocas, aunque no pocos, con una tremenda inconsciencia, lo llevan bajo o lo bajan cuando van a hablar con otro. El gobierno no ha hecho nada ni tiene capacidad para hacerlo, para informar con exactitud a la población y educarla en el peligro que corre y las cautelas a tomar. Por eso lo que viene haciendo desde fin del año pasado, que consiste en una semana de actividad y otra de confinamiento, no tiene ninguna lógica. No se analizan qué trabajos son susceptibles de salvaguardar la protección y permitirlos y vigilar porque se cumplan las normas y cuáles no y prohibirlos. Y en qué condiciones se puede viajar en transporte público y vigilar porque se cumplan las normas. Y lo mismo respecto de los síntomas de la enfermedad y de su cuidado. No hace ni hará nada de esto. Si al menos se comprometiera a vacunarnos, empezando por el personal sanitario y el más expuesto por su oficio y los adultos mayores, pero no hay mucha esperanza en que se haga efectivo y llegue a la mayoría. Dios quiera que me equivoque. En donde más se ve la inhumanidad del gobierno es en la persecución sistemática que está teniendo a las ONGs que se dedican a ayuda humanitaria y a derechos humanos. Ya que no solo no hace, sino que busca impedir por todos los medios que otros hagan. Y esta actitud del gobierno es trágica, porque hay que decir que la mayoría de esas organizaciones lo hacen con mucha eficacia y muy horizontalmente, incluso empresarios y organizaciones empresariales que han aprendido de la situación. Parece mentira, pero es verdad. Y por eso no las han podido cerrar el gobierno, porque las han defendido los trabajadores. Una novedad enorme en el país. Yo voy siempre caminando o en transporte público y puedo dar fe de todo lo dicho. Pero además puedo dar fe de que no pocos, que casi no comen y no tienen dinero para más nada, que están pues en las últimas, sienten que la situación los afecta al extremo, pero no se dejan influir por ella. Y por eso viven en la cotidianidad. No viven desanimados, mucho menos descorazonados, ni resentidos, ni furiosos, ni en un trance constante. Son conscientes de lo que sucede y les duele y les indigna, y a veces sienten que no pueden más. Pero una y otra vez se rehacen, y dentro de lo que se puede, y más de lo que se puede, conviven y se echan broma y tratan de mantener la actitud más positiva posible. Y por supuesto, se ayudan. Esto es lo que decía San Pablo, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O que en esta situación ha aparecido lo peor, pero también lo mejor. Esto es menos frecuente en la clase media. En ella sí hay bastantes muy deprimidos, al borde, aunque también bastantes sí se ayudan. 3. ¿Qué preveo que pasará? Si antes de la pandemia estábamos muy mal, luego estaremos peor. Costará mucho recobrar la precarísima normalidad de antes. Como a nivel mundial, lo que pueda seguirse haciendo virtualmente, la mayoría de los empleadores buscará que se siga así. Lo que tenga que ser presencial lo será con los mismos sueldos de miseria, sobre todo los del gobierno.
La clase media no se recuperará, sino muy a largo plazo. Y la gente popular sentirá que no se le da lugar. La educación seguirá casi igual de precarizada. Y la mayoría de la generación que se levanta entrará a la vida sin ninguna preparación y sin hábitos para adquirirla. Lo vamos a tener muy difícil. Si cambia el régimen político a otro medianamente democrático, el problema mayor será el de la rehabilitación de los más de 4 millones de todas las clases sociales que se han dejado corromper. Procurar su rehabilitación es una actitud cristiana básica, pero si no se logra, la opacidad va a ser tal que el país va a resultar inviable. A nivel mundial, no veo siquiera que la mayoría vaya a adquirir conciencia de la injusticia y la inhumanidad que entraña la diferencia entre los de arriba y los de abajo, que con la pandemia se ha vuelto inocultable y que cada día es más abismal. No creo que vaya a ser intolerable su radical inequidad, ni que se vaya a percibir que las instituciones públicas son en gran medida expresión de esta situación inhumana, ni que la democracia no alcanza con frecuencia a realizarse ni siquiera a nivel formal, y que falta absolutamente la deliberación, que es su contenido insustituible. La impresión que inoculan constantemente los medios de que así es la vida y que no hay nada que hacer, se está profundizando en este tiempo. Toda doctrina de la inevitabilidad es portadora de un acerado virus de nihilismo moral, programado para atacar la libre capacidad de la acción humana. Esta es una cita de un artículo de González Faust sobre un libro de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras de poder. Un libro editado en Barcelona en el 19, y el artículo de González Faust, que acaba de aparecer en la Revista Latinoamericana de Teología, en la de septiembre-diciembre del 2020, se titula Frankenstein Digital. Repito, toda doctrina de la inevitabilidad es portadora de un acerado virus de nihilismo moral, programado para atacar la libre capacidad de la acción humana. La expresión más obvia son las vacunas. Los países más ricos están peleando por ellas y no llegan a los países pobres ni a los pobres de los países ricos. Y la mayoría percibe que se diga lo que se diga, así es la vida y así seguirá siendo. Así pues, creo que la descalificación, incluso el desprecio que se tiene al sistema, va cada vez más unido a la percepción de su invulnerabilidad. El resultado es, para la mayoría, el fin de la esperanza. El sálvese quien pueda, que es el axioma que expresa la verdad del orden establecido y que es impuesto como la única actitud positiva porque pone todo en movimiento, es lo que ha estado funcionando ambientalmente y más aún en los inversores. La discusión gira en torno a cuánto puede endeudarse el Estado para atender la emergencia. Pero nadie pide, y menos exige, que el gran capital tiene que aportar sustantivamente, tanto a nivel de ganancias personales como a nivel de institución, de empresas. Se da por asentado que así es la vida y que ellos seguirán engordando más. Así pues, la pandemia está siendo administrada desde la lógica establecida. Al perderse la normalidad, se ha puesto más al descubierto la enorme cantidad de gente que vive de trabajos muy precarios, abandonada por el Estado y la sociedad, y a merced únicamente de ellos mismos para sobrevivir. Pero apenas se ha hecho algo para paliar lo más visible, que todos vemos que es tan insolidario, tan inhumano, que tanto se ha agudizado, y nadie ha propuesto ningún cambio estructural. Algunos intelectuales, solos o institucionalmente,
están denunciando sistemáticamente la inhumanidad del orden establecido. Incluso no pocas organizaciones, bastantes de ellas religiosas y específicamente cristianas, están haciendo todo lo posible por paliar los efectos más negativos. Ante todo, que la gente no se muera de hambre, pero también dando protección sanitaria y capacitación. Pero, en contra de sus muy loables intenciones, si su obra no va acompañada de la denuncia sistemática del sistema y de la propuesta alternativa, más aún del compromiso irrevocable con ella, de hecho, contribuyen a consolidarlo, ya que consiguen paliar los efectos más deletéreos que lo erosionan. Y así como se dan muchas iniciativas de ayuda que, repitámoslo, en sí son muy loables, incluso necesarias, no veo que se den iniciativas de propuestas alternativas y menos todavía de caminos hacia su implantación y menos aún de embarcarse en este camino quemando las naves. Es cierto que hay muchísimas protestas motorizadas sobre todo por jóvenes a nivel mundial y que todas tienen como denominador común el rechazo concreto del sistema. Yo valoro muy positivamente estas propuestas, pero si no conllevan un compromiso de cambio de vida y de organizarse a muy diversos niveles hasta conformar una masa crítica, todo seguirá igual. Punto cuarto, ¿qué nos pide la situación? Por eso, si todo sigue así y no vemos que vaya a darse un cambio, cuando acabe la pandemia, si uno se ve a sí mismo como un mero individuo, a merced de sus pulsiones y deseos, y como miembro de un establecimiento en el que busca trepar lo más posible, se va a sentir completamente insatisfecho, vacío y al borde de la desesperación. Tenemos que preguntarnos si somos meros individuos o somos personas, que nos definimos por las relaciones que hemos recibido de muchos y que solo vamos a encontrar alegría y sentido en aportar lo mejor que tenemos para que haya más vida y sea más humana y más compartida. Por eso insistimos que es tiempo de trabajar en primer lugar sobre nosotros mismos y tratar de llegar a la unificación de impulsos y quereres. Pero este trabajo, que hay que llevar a cabo con toda perspicacia y constancia, solo tendrá éxito si lo llevamos a cabo en el horizonte de buscar el bien común, sabiendo que solo en él se encuentra el verdadero bien propio. Sabiendo que en el fondo somos hermanos de todos, recuerden la encíclica Fratelli Tutti, y nosotros, los creyentes, sabiendo que somos hijos de Dios en Jesús, su Hijo único y eterno, que se ha hecho nuestro hermano y que nos lleva realmente en su corazón, en el que todos nos encontramos. En este tiempo no podemos omitir este trabajo humilde y tenaz, orientado por el hambre de verdad, por el empeño de ser honrados con la realidad. No podemos omitir el empeño de encontrarnos con otros en la entrega horizontal, gratuita y abierta de nosotros mismos. Tenemos que comenzar por el ámbito más inmediato, por la familia. La familia no puede restringirse a una pensión para gente de orden, ni a un ámbito donde cada quien tiene su zona demarcada, ni una red de relaciones a merced de filias y fobias, ni la querencia donde yo satisfaga mis impulsos amorizantes y así pueda salir a competir despiadadamente al mundo. La familia tiene que ser la escuela de humanidad, el lugar donde aprender a amar y practicar el amor a la medida del don recibido, para aprender a vivir humanamente y vivir con ese mismo espíritu en todos los campos en que me desenvuelva. Es inevitable que emprendamos con toda seriedad este trabajo en la familia. Este es también el tiempo, bueno, este es el tiempo de hacer este trabajo. Y es que además, si no lo hacemos, tener que estar tanto tiempo en un lugar donde no sabemos estar humanizadoramente nos desgasta y crispa el ambiente y provoca más deshumanización. Si no avanzamos, retrocedemos. Lo mismo podemos decir del trabajo.
no lo podemos considerar meramente como un lugar donde capacitarnos y subir lo más posible. No podemos considerar a los compañeros como meros competidores, ni a los destinatarios como meros usuarios. No podemos no aspirar a trabajar de modo que nos unifique a nosotros y sirva a los demás, a su verdadero bien. Tenemos que captar que el empeño por desarrollar las cualidades humanas, que es lo que se patrocina en el ambiente para subir más, nada tiene que ver con el empeño por humanizarse. Y que, sin embargo, el empeño por humanizarnos nos lleva a capacitarnos cada día más para que nuestro servicio sea lo más eficaz posible. Esto nos lo tenemos que decir a nosotros mismos y sembrarlo como ambiente institucional. De este modo, los compañeros de trabajo tienen que llegar a convertirse en una verdadera comunidad de solidaridad. Así se potenciarán mutuamente y, además de logros específicos, ese será un aporte invalorable a los beneficiarios de ese trabajo. Con esa misma actitud tenemos que insertarnos en el cuerpo social y desarrollar la ciudadanía. Tiene que darse un sentido de pertenencia. Tenemos que desarrollar relaciones mutuas, simbióticas y abiertas. Y nunca puede faltar una dosis, aunque sea variable, de gratuidad. Y aunque los roles sean diversos, nunca debe estar ausente la horizontalidad. Por eso no pueden ser relaciones unidireccionales, ni asimétricas, ni excluyentes, ni meramente funcionales, ni solamente interesadas. Se requiere que haya un sentido de pertenencia y, por tanto, de responsabilidad, y antes que eso, de gusto, de estar en ese pedazo de tierra y con esas personas, de convivialidad. Solo desde todo lo dicho, cobra sentido el trabajo por recrear la democracia. Desde ese trabajo por solidificar al individuo, por relacionarnos humanizadoramente y por responsabilizarnos de la realidad, viene el empeño por construir comunidades, grupos, organizaciones e instituciones, tanto para convivir con la mayor calidad posible como para lograr avanzar en aspectos específicos, como en todo ello para ejercer la cultura de la democracia, que es el único camino que puede llevarnos a la democracia política. ¿Qué es la cultura de la democracia? Se trata de exponernos, de dar nuestra opinión y también de descentrarnos, escuchando la opinión de los demás, y de dialogar para entender entre todos y para entendernos, y de llegar a acuerdos y de cumplir responsablemente lo que toca a cada uno y de procesar los problemas desde el horizonte trascendente del grupo, buscando tanto la verdad como que todos salgamos ganando, y evaluando en conjunto, no para justificarnos, sino para mejorar, y celebrando juntos lo conseguido y la vida compartida. Solo desde el cultivo de todo lo dicho, conseguiremos una democracia básica, desde la que sea posible instaurar mínimos de vida buena consensuados y llevados con responsabilidad compartida. Solo si en este tiempo vamos haciendo sin prisa y sin pausa estos procesos, podremos ir revirtiendo este desorden establecido cuya ineptitud y maldad hemos podido vislumbrar mejor en el retraimiento de la pandemia. Solo entonces tendremos la consistencia suficiente para poner a las corporaciones globalizadas y a los grandes inversionistas en el único juego humanizador en el que todos podamos salir ganando. Que así sea. Muchísimas gracias, padre, por esta presentación. Esta exposición nos ha llevado a una serie de preguntas, cuestionamientos que estarán por días seguramente aquí rondándonos las mentes y los corazones. Creo que nos ha hecho pensar en este antes, en esa forma en cómo interactuábamos, en las acciones que hacíamos, en el servicio que brindábamos, y usted bien lo decía, cómo eso nos humanizaba o nos humaniza desde las posibilidades que tenemos actualmente. Hay una serie de preguntas en este ámbito personal que tienen que ver con cómo estamos viviendo la situación, qué nos conforta,
cómo tratamos de encontrarnos cualitativamente y sin duda también pues desde estos otros planos, el estructural, ¿no? Que tiene que ver también con esto que usted ya preguntaba, ¿cuáles son esas propuestas de cambio estructural que no se están haciendo latentes ni presentes en medio de este confinamiento? Y sin duda también pues todo este recorrido por lo mundial, todas estas adversidades que estamos notando a partir de lo que usted ya planteaba como grandes interrogantes. Y luego pues sin duda esta parte de trabajarnos a nosotros mismos y a nosotras como personas y no como individuos, creo que ahí hay una clave fundamental que nos invita también pues a tener este camino sobre el cultivo de la vida compartida, con lo que usted cerraba. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Seguramente por aquí ya en el chat están llegando algunas inquietudes y preguntas que vamos a compartir en un tiempo posterior. Y ahora pues me permitiré presentar al padre David Fernández. Pues todo mundo lo conoce en la comunidad y yo creo que con esta gran trayectoria que tiene no necesitaría ser presentado, pero vamos a hacerlo por este protocolo. El padre es sacerdote de la Compañía de Jesús, es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores ITESO Guadalajara, licenciado en Teología por el Colegio de Estudios Teológicos de la Ciudad de México, es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Del 90 al 94 fue fundador y director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores de la Calle, Matraca, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Del 94 al 98 fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Del 98 a enero de 2002 fue rector de ITESO en la ciudad de Guadalajara. También fue miembro del International Council on Human Rights Policy, con sede en Ginebra, Suiza, entre octubre de 2000 y mayo del 2012. Y de junio de 2008 a julio de 2013 fue rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. De 2014 a 2020, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana. Y actualmente, como ya lo sabemos muy gustosamente, es secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, AUSJAL. Bienvenido, padre David. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Gali. Quiero pedir a quienes están participando, si pueden cerrar su micrófono y también si pueden apagar sus cámaras para optimizar nuestro limitado internet. Gracias. Soy yo el que está agradecido por la invitación a participar en este importante foro de la Ibero Puebla, quien llevo todavía y creo que para siempre en el corazón. Agradezco igual que me hagan compartir el foro con el querido Pedro Trigo, con una espléndida apertura de esta conversación que vamos a tener, y una figura señera de la teología y el pensamiento latinoamericano, quien yo reconozco como una de las herencias que tengo en mi bagaje cultural, académico, y por eso lo agradezco. Estamos inaugurando este foro en una fecha significativa. Estamos entrando ya en el 12º mes de confinamiento en nuestro país. Son casi 365 días de cuarentena, de aislamiento. Durante este tiempo se nos ha alejado de las actividades productivas, de la educación presencial a todos los niveles. Se ha paralizado durante grandes temporadas la administración de justicia, se han detenido los servicios no esenciales, nos hemos dedicado en cambio a trabajar desde casa, a las reuniones virtuales, hemos salido al principio cuando creíamos que esto iba a pasar rápido a las terrazas, a los balcones para hacer posible seguir unidos con los demás a pesar de esta dificultad. En estos 365 días han ocurrido muchísimas cosas. Entre otras, y esto no es nada menor, se han multiplicado las reflexiones sobre la pandemia, han surgido muchas,
muy fecundas, muy numerosas ideas. Se han hecho análisis y previsiones como nunca antes en nuestra historia. Algunos aseguran que vamos a ser mejores seres humanos después de la pandemia, otros, en cambio, plantean que en estos momentos se está afianzando una sociedad más bien más autoritaria para que se despliegue después del confinamiento. Mi mayor temor, lo confieso, es que regresemos a la misma sociedad de antes del COVID-19, en la que ya se había destruido lo social, en que se había destruido la identidad y la solidaridad colectivas, los vínculos entre nosotros, la humanidad, estaban verdaderamente dañados. Se había llegado en las últimas fechas al ideal que expresara la primera ministra de Gran Bretaña, la ministra Margaret Thatcher, al decir que lo social era un invento de las izquierdas, que solo existían los individuos, pues para allá estábamos caminando, hacia allá habíamos avanzado. Por eso temo que, como decía un periodista catalán, vayamos a vivir lo mismo que el noble Ulises, que regresemos a la misma tierra que dejamos hace un año, pero ahora, como recordaba Homero el poeta, para dar un grito lastimero, para golpear nuestros muslos con las manos y entre lamentos decir, ¡ay de mí!, a esta misma tierra de mortales he llegado. ¿Son acaso soberbios, salvajes y carentes de justicia o amigos de los forasteros y con sentimientos de piedad hacia los dioses? Hasta ahí la cita de Homero. Es decir, que después de estos 12 meses de confinamiento, volvamos a una realidad todavía peor de la que dejamos cuando iniciamos el encierro. 365 días en la biografía personal de un adulto no son muchos, pero en realidad, aunque nos parezca un tiempo breve, un año no lo es. Digo que en estas 52 semanas han ocurrido muchísimas cosas. En estos 12 meses que hemos estado confinados, se ha desplomado todavía más la economía de nuestros países en América Latina. Hay por lo menos 5 millones más de desempleados solo en México. Ha brillado con toda su brutalidad el desmantelamiento del estado de bienestar. Los sistemas de salud y seguridad social también han quedado evidenciados como sistemas verdaderamente destruidos. La desigualdad ha crecido. La violencia hacia las mujeres y la infancia se ha disparado con el encierro. Se han registrado decenas de ataques a personal sanitario, qué vergüenza, cuya única culpa es aliviar nuestros sufrimientos. Los millonarios, ustedes lo saben, se han hecho más ricos y el número de pobres ha aumentado en el planeta y en el subcontinente. Han crecido las necesidades básicas. También, por supuesto, creció la solidaridad colectiva, se ha incrementado. Pero ahora tenemos más numerosos y mayores retos que antes. Casi 350 mil mexicanos y mexicanas, no me acuerdo la cifra ahora, perdón, han perdido la vida. Y esto con datos oficiales que pueden llegar a medio millón, quizá. Estos los han perdido en Brasil. Entonces, al inaugurar estas conversaciones esta semana, vale la pena que hagamos una breve reflexión. La quiero tomar del periodista Josecho Ordóñez, que es catalán. Si a nosotros se nos hace mucho 365 días como para estar hastiados, desesperados, con ganas de salir a la calle, y son efectivamente muchos porque han pasado muchísimas cosas,
¿Saben ustedes que la duración promedio de privación de la libertad de personas migrantes en los terribles centros migratorios de internamiento de extranjeros que tenemos en México, en el sur de nuestro país, son más de 6 meses? ¿Saben que llevan más de un año esperando en la frontera con hambre, con frío, con falta de espacio para dormir los solicitantes de asilo que nos regresó a los Estados Unidos con ese programa de quédate en México, forzándonos a hacer un tercer país seguro, lo mismo que a Guatemala, Honduras? ¿Saben que estos son el mismo número de días que permite la ley para detener e investigar a sospechosos y que permanezcan sin sentencia en las cárceles del país? Sobre todo ahora que se han ampliado los delitos en México que ameritan prisión preventiva. ¿Podrían ustedes argumentar ahora que no es importante que personas vulnerables, enfermas, refugiadas, inmigrantes, menores, inocentes, pasen días y días sin pisar la calle, privadas de sus derechos, aquí en nuestro país y también en los Estados Unidos de América? ¿Dicen ustedes que un año se pasa volando? ¿Que 12 meses de internamiento no pueden destruir personas o provocar desequilibrios o mutilar un alma vulnerable? ¿12 meses? ¿Y los 7 o 10 años que muchos presos tienen sin sentencia en el país? La próxima vez que alguien pida aumento de penas para quienes llenan las cárceles en nuestro país, que son en su totalidad, sin excepción, gente pobre, o que pida detener a los migrantes sin garantía alguna, o que pida ampliar el elenco de delitos que merecen prisión preventiva, que las personas sigan de manera indefinida en las estaciones migratorias, le ruego que se detenga a pensar en este maldito confinamiento que llevamos y entonces que guarde silencio. Que se calle del confinamiento forzado, no pueden salir mejores personas, ni sociedades más seguras, ni reinserción social para los presos. Esta pandemia es una oportunidad inmejorable para repensar lo social. En realidad, no estamos seguros de que habrá una pospandemia como todos esperamos. A lo mejor vamos a tenernos que acostumbrar a vivir con este tipo de epidemias. Pero de todos modos tendremos que pensar lo social desde la pandemia misma, porque esta llegó para quedarse. Lo que es un hecho es que la pandemia nos ha permitido ya reconocer el tejido social roto desde la base hasta la cúspide en nuestros países. Nos ha urgido a reapropiarnos de nuestro territorio para gestionarlo de manera autónoma. Nos ha mostrado que tenemos que tener sistemas públicos de salud, de educación, de seguridad social fuertes. No son enseñanzas menores. También esto nos ha ocurrido a lo largo de estos 365 días. Paso al núcleo de mi participación. Las consecuencias de la pandemia en la región son dramáticas. Ya enuncié algo. En prácticamente todos los rubros se han empeorado los indicadores. Particularmente me parece importante anotar los siguientes. En lo económico, un decrecimiento por lo menos del 10% global y mayor en algunas ramas de la economía. Un salto en el bienestar de las mayorías por lo menos una década atrás. Brasil calculan que 12 años. Una mortandad del 40% de las empresas, principalmente medianas y pequeñas.
un aumento en el desempleo mayor del 35% en la región y una precarización de los empleos que se han recuperado ahora. En México se habla que se han recuperado 80%, pero con salarios menores, sin derechos laborales, sin sindicatos, sin contratos. En lo social ya enuncié el incremento de la violencia doméstica y de género, el incremento en la desigualdad laboral debido al género, la precarización de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías y el aumento de la mortalidad en por lo menos un 40%, que es el exceso de mortalidad que está teniendo nuestros países. En lo educativo, que es a lo que a nosotros nos toca, hay una ampliación de la desigualdad educativa, hay un abandono escolar muy importante en todos los niveles, hay un déficit de aprendizajes por las condiciones de precariedad, tanto institucionales como familiares y personales. En el sistema de educación superior yo veo que se están acumulando tensiones muy importantes que anuncian reclamos al final de la contingencia. La universidad pasó de ser un lugar de encuentro, de socialización, a uno más bien de aislamiento, de soledad, de los aprendizajes construidos colectivamente a la mera transmisión y en todo caso la reflexión individual. En síntesis, lo que se ha dado a lo largo de estos meses ha sido una profundización de las desigualdades de toda índole, económica, educativa, cultural, de género, de acceso a la salud, al descanso, etc. Y se agravaron por lo menos tres crisis que quiero enunciar, que son ahora desafíos descomunales para nuestras universidades. La crisis ambiental y climática, la crisis de la desigualdad, que está ligada, por supuesto, a la desigualdad de acceso al conocimiento, y la de la fragilidad democrática regional, uno de cuyos ejemplos, la desdemocratización, nos exponía ahora muy lúcidamente Pedro. Todo apunta, pues, no quiero poner las cosas negras también, creo que hemos aprendido mucho y que todo apunta a la necesidad de postular, encontrar y construir un nuevo modelo de desarrollo. Y en eso la tarea de las universidades latinoamericanas y caribeñas es decisiva, porque una particularidad de todas las universidades públicas y privadas de América Latina, salvo algunas especiales, frente a otras del mundo, es la del compromiso social que tenemos las universidades como componente constitutivo de nuestras comunidades. Entonces, en las universidades ha habido también un impacto muy importante, al menos en cinco rubros: en financiación y gobernanza, en enseñanza y aprendizaje, en temas de investigación, que son los que voy a exponer ya rápidamente, en temas de compromiso social y en temas de compromiso político. No puedo, no debo extenderme en estos rubros, sino solo en el tema de la investigación, para ahora sí empatar con los propósitos de esta actividad que ahora nos reúne. Algunos principios orientadores que valdría tener en cuenta son cuatro, los voy a enunciar rápidamente. Primero, creo que tenemos que hacer transversal la sustentabilidad en toda la investigación desarrollada por las universidades. Es decir, cuando la salud de la humanidad está seriamente amenazada, hay que entender que no puede haber personas sanas en una tierra enferma. Los problemas que enfrenta el planeta necesitan ser estudiados desde una perspectiva epistemológica distinta del enfoque determinista o mecanicista o lineal o fragmentario que tiene y que propone la modernidad. Es necesario abordar las complejidades del entorno y sus relaciones culturales, especialmente aquellas derivadas del pensamiento científico y del conocimiento ancestral,
sus aplicaciones tecnológicas, sus consecuencias socioeconómicas. La investigación debería tener entre sus objetivos prioritarios el de contribuir a alcanzar un manejo sustentable de los sistemas socioecológicos. Este es el planteamiento de la encíclica Laudato Si. Segundo, creo que habría que poner de relieve el estudio de problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria. Es preciso asumir la interdefinibilidad y la mutua dependencia de las funciones que cumplen todos los elementos de un sistema. Esto dice un investigador García. Esto remite al trabajo en equipos multidisciplinarios que comparten marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos y son capaces de interrogarse mutuamente sobre una problemática. Dicho trabajo empieza con el reconocimiento del problema que se quiere abordar y con la definición colectiva de las preguntas de investigación. Para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, es preciso definir desde este enfoque cuáles son los problemas fundamentales de la región y cómo podemos desentrañarlos y superarlos. Tercer elemento, fomentar el trabajo colaborativo y el diálogo de saberes en espacios plurales para la transformación social. La manera tradicional de hacer investigación dentro de los linderos de la universidad y desde una mirada disciplinar se ha topado ya con sus límites para la incidencia social. Hacer frente a la pandemia vuelve a poner en el centro la necesidad de construir conocimientos con la amplia participación de una comunidad diversa: academia, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, actores de las comunidades, sectores populares, agentes del cambio. Esto es fundamental para formular preguntas adecuadas y para interpretar los fenómenos con un sentido integrador y sistémico y para diseñar estrategias con mayor potencial para la transformación social. Cuarto y último, necesitamos evaluar críticamente el modelo de desarrollo adoptado en la región que ha profundizado la pobreza y la desigualdad. Ya lo dije, la crisis económica derivada de la pandemia, que si bien afectará a todos, impacta con mayor profundidad a los más pobres, agudizando su situación de vulnerabilidad. Enfrentar este problema exige la generación de conocimientos y alternativas de solución basadas en una perspectiva de justicia social y en un replanteamiento de las escalas de dichas soluciones para que sean realizables, resilientes, democráticas y sustentables. Concluyo con algunas propuestas que he presentado en la Unión de Universidades de América Latina para rebasar nuestro modo de pensarnos primero como universidad aislada, luego como sistema universitario jesuita aislado, luego como universidades particulares aisladas y empezar a pensar más bien en un espacio universitario común. Que podamos entre muchos y muchas instituciones definir y trabajar las problemáticas fundamentales de la región que se han acentuado con este periodo o en este periodo. Convocar a todas las comunidades científicas de nuestras instituciones a dedicar un espacio específico para el análisis profundo de este momento histórico y vislumbrar los mundos posibles donde todos y todas podamos vivir una vida digna. No me canso de repetir algo que nos enseñaba un jesuita que pasó a mejor vida. Se casó. No, no es cierto. Ya murió y nos dejó. Nos decía él, en los momentos de vida ordinaria hay que trabajar 4 días, pensar 2 y descansar 1. En los momentos de dificultad como este que tenemos hay que pensar 4 días, trabajar 2 y descansar 1.
Es necesario que hoy nos reunamos a comprender las dimensiones y las múltiples manifestaciones de la crisis y contribuir en la toma de decisiones acertadas en favor del bienestar social. Tercera propuesta, activar y fortalecer, y si es necesario, crear grupos y redes de trabajo que capitalicen las fortalezas y talentos de las distintas instituciones de la región para generar conocimiento y soluciones a las problemáticas. Hacer sinergia entre sectores público, privado, gubernamental y social para impulsar el trabajo científico. Construyendo economías circulares con control social que promuevan la desinversión en las actividades ambientalmente peligrosas que agravan la bioinseguridad, etcétera, etcétera. Afianzarnos en la construcción y el fomento del diálogo entre comunidades locales, regionales y globales y plantearnos la pregunta, ¿hoy hacemos investigación para qué? ¿Para quiénes? ¿Hacemos ciencia en favor de qué y en favor de quiénes? Creo que esta es una oportunidad verdaderamente que solo aparece una vez en la vida, nos ha aparecido ahora y creo que podemos aprovecharla para redefinir los rumbos de nuestras universidades y de nuestra investigación. Agradezco mucho esta invitación y me pongo a sus órdenes para la discusión que sigue. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, Padre David, por este recuento tan cercano, por esta presentación también y por todas estas ideas e incluso propuestas que nos genera. Sin duda, pues ya están por aquí compañeros y compañeras de la universidad tomando nota para plantear algunas inquietudes. Les recordamos que el chat está abierto para seguir con este diálogo y con este conversatorio. Y pues creo que mucho de lo que usted nos ha iluminado tiene que ver justamente con esta cuestión de la tensión que ya se dibujaba entre este tejido social destruido que usted comentaba, pero creo que también en estos retos que coloca, pues hay una serie de problemáticas de las cuales algunas universidades se han hecho cargo y afortunadamente hay personas que comparten también esta necesidad tan sentida de que hay una serie de problemáticas a trabajar desde las profundidades, ¿no? Como ya lo exponía, la situación de las economías, la mortandad, violencias, por supuesto, desde estas expresiones de género doméstica, los homicidios, ¿no? El empleo. Pero creo que esta apuesta también por la trascendencia universitaria es una lectura que debemos considerar. No es solo esta generación de insumos o de conocimiento a partir de lo local, sino también pues esta hermandad con otras universidades, ¿no? También del SUC, pero además en esta trascendencia latinoamericana o con otros países, ¿no? ¿Qué hacemos y a favor de quiénes hacemos esta ciencia y esta investigación? Creo que esa es la pregunta que nos deja para poder continuar con este conversatorio. Y pues por aquí creo que ya hay una serie de comentarios que desde hace rato también ya habían dejado tanto para el padre Trigo como para usted, que tienen que ver pues con saludos y agradecimientos. Y estamos a la espera de que puedan compartirnos alguna inquietud, alguna pregunta y algún comentario. De momento, pues iré leyendo lo que tenemos por ahora. Por aquí tenemos un comentario de Giovanna. Vanessa dice, vivimos tiempos líquidos, padre Pedro Trigo. Maru Sánchez y Eduardo, bueno, gracias, querido Pedro. Ramiro, muchas gracias, Pedro. Muy interesantes reflexiones, saludos. Belén Castaño, nos dice muchísimas gracias, Pedro. De nuevo, Giovanna, todo es para Espinosa la deseable perseverancia, es decir, esencial y prescripto por las reglas de la razón. Tenemos también a Ceci Orbañanos, que nos dice gracias por la invitación, grandes retos. Maru, gracias, David. Maru y Eduardo. Óscar Soto, muchas gracias, David y Pedro, y de nuevo Belén, muchísimas gracias, David. Bueno, pues está el espacio abierto para continuar el diálogo. No sé si aprovechando estos minutitos,
quisieran comentar algo más, en tanto nos llegan preguntas, Padre Pedro, Padre David, algo que quieran seguir compartiendo, el micrófono está abierto. Yo lo que quisiera recalcar es que tenemos que empezar por el individuo, el sujeto y la persona como las tres dimensiones del ser humano. Si queremos comenzar más allá, no habrá la suficiente fuerza como para poder hacer una alternativa. O sea, en cualquier cosa que planeemos, tenemos que hacer un trabajo siempre sobre nosotros mismos y no lo podemos presuponer. Lo tenemos que poner delante y ayudarnos unos a otros. Eso es lo que yo quisiera como insistir, porque no se suele decir. Muchas gracias, Padre Pedro. Solo recordarles que si alguien tiene abierto su micro, nos ayudaría muchísimo que se cierre para que no se vicie el sonido. Y por aquí leo un comentario de René Valdivieso. Nos dice, Padre David, ¿es Rolando García, el García que usted citó? Sí, ya puse la referencia y sí, en efecto. Gracias. Leo otro comentario de Itzel López. Nos dice, interesante la reflexión que nos comparte el Padre David, convidándonos a repensar la vida en confinamiento y ser empáticos con quienes se encuentran en situaciones de encarcelamiento. En realidad es una protesta contra el abuso de la prisión preventiva, contra las sociedades punitivistas, contra el confinamiento y la limitación del derecho humano a la migración. Creo que muchas cosas se nos ponen ahora en cuestión, efectivamente. Sí, muchas gracias, Padre David, y creo que eso nos hacía pensar también en estas formas a veces tan reduccionistas en cómo se compara la vida en aislamiento y confinamiento con los centros de internamiento y de prisión, que creo que no tienen nada que ver. Pero bueno, al final nos dejan lecturas muy importantes también en medio de esto que han denominado populismo penal, que hoy se está haciendo toda una crítica y reconfiguración también a este proselitismo para generar, ¿no?, todo este control también al que ya usted refería. Por acá tenemos un comentario también de Raúl. Bueno, es una pregunta. Raúl Alcázar, ¿cómo hacer para que autoridades gubernamentales estén presentes en este tipo de eventos? Ahorita, bueno, tenemos dos preguntas. Si quieren, dejamos esa que ahorita nos hizo Raúl y les planteo la siguiente a ver qué nos comparten. Dice Miguel Ángel Herrera, ante los cambios constantes, ¿cómo desarrollar una crítica que permita actualizarse a estos cambios? ¿En dónde enfocarnos? No sé si alguno de los dos quisiera contestar esta de cómo hacer que estén presentes las autoridades y también la que nos hace Miguel. Y luego pues leo una siguiente que es de Maru Sánchez. Bueno, me parece que ambos hemos enfatizado que las críticas tienen que ser sobre la realidad, que no pueden ser ideológicas, sino que tienen que basarse en no solamente en un conocimiento de la realidad, sino en un compromiso con ella. O sea, que tienen que hacerse desde dentro y como parte de esa responsabilidad de la realidad. Ese sería el punto fundamental, ¿no? O sea, como parte de la responsabilidad que tenemos con la realidad. O sea, que no se puede eludir el sujeto y solamente pensar en la crítica objetiva. No, tenemos que ponernos nosotros mismos cómo nos afecta como sujetos sociales y, por tanto, cómo poder hacer transformaciones superadoras. No se te está oyendo bien, Pedro.
hay mucha resonancia, pero yo creo que no depende de mí, sino de lo que han dicho, micrófonos abiertos. No, no sé cómo responder. Primero, la de Raúl Alcázar, yo creo que es ingenuo. No podríamos pretender que los funcionarios, diputados, etcétera, estén acá. Es un pensamiento optimista, pero hoy leía, perdón, va a ser una referencia que todo el mundo vamos a conocer aquí en México, pero leí apenas un artículo muy valioso que dice: hay que agradecerle a Paquita la del barrio, porque ahora que es candidata, es una cantante popular, Pedro, acá. Y lo que ha hecho para presentarse es decir: yo no sé nada de política, pero bueno, vengo con buena voluntad. Y es una mujer buena. Pero dice: hay que agradecerle porque nos recuerda que a nadie lo elegimos como por sus conocimientos o porque especialmente tengan habilidades particulares para el gobierno, sino que todos los que son representantes populares pues adolecen del mismo pie, unos más, otros menos. Y entonces esto lo evidencia, lo saca a lucir Paquita la del barrio. Entonces sí, mal tienen tiempo para leer un artículo, mucho menos acá. Y luego ellos organizan sus propias seminarios con los que piensan como ellos, etc. Luego, respecto de la siguiente pregunta, entonces yo abandonaría esa pretensión, la verdad. Más bien, nos hemos de aspirar a que el pensamiento universitario se haga sentido común y entonces deje de ser patrimonio de la universidad. Esa es la mejor garantía de que se ha hecho un buen trabajo. Cuando la gente ya no sabe de quién es una idea, pero la tiene instalada en su memoria RAM. Esta idea, creo que tenemos que ganar la batalla del pensamiento para decir: se ha puesto en cuestión el actual modelo de desarrollo y hay que plantear uno distinto, y que eso se haga sentido común. Y entonces eso se trasladará a nuestros gobernantes. También, ¿dónde enfocarnos en todos estos cambios? Yo, la verdad es que sí pienso que hay que enfocarnos en el modelo de desarrollo y en el modelo democrático, que las otras son cuestiones que encajan en esa perspectiva más global. Sí, eso pienso. Sí, las otras cosas son importantes, pero decía Ellacuría, lo que hay que pensar y construir entre todos es un proyecto de país. Nuestro país es diverso, múltiple, América Latina igual, pero tenemos que pensar en un proyecto propio para nuestros países que sea desde nuestra identidad, nuestras potencialidades, que incorpore a los deseos y aspiraciones de los sectores populares de una manera principal. Es lo que yo podría ahorita comentar rápidamente. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Voy a leer un comentario que nos deja Oscar a propósito también de esta inquietud que ya nos planteó Raúl, ¿no? Y sobre la que ya se ha respondido. Oscar nos dice: tenemos un gran reto en la apropiación, en la propia organización universitaria. El modelo departamental se pensó para favorecer el diálogo interdisciplinar y la vinculación con los actores sociales, pero las inercias disciplinares siguen presentes. Ahora, nos pregunta cómo enfrentarlas para una investigación más pertinente. Es una pregunta, y también leo el comentario de Maru. Dice Maru: el asunto de las doctrinas de la inevitabilidad es un asunto grave, pero es un hecho que los andamiajes estructurales y los imaginarios sociales que se han consolidado durante siglos no es fácil revertirlos. No es un asunto de voluntarismo. Estos dos, si quieren, damos pie a estas dos para responder y ahorita planteamos las siguientes. Bueno, sobre el comentario
Maru, yo lo que diría es que tenemos que ser libres respecto del orden establecido. Y solo si somos libres, tiene sentido que planteemos una alternativa. O sea, no podemos plantear una alternativa desde necesitar usufructuar lo mejor del orden establecido. Solo si vivimos ya una vida alternativa, podemos proponer una alternativa. Si no, no. Eso es lo que para mí es lo más importante de todo. O sea, que no hay inevitabilidad en el sentido de que yo dependa. No, yo puedo ser independiente, aunque el orden establecido me afecte, pero puede no influirme nadie. Pero para eso tengo que tener otras fuentes de vida y cultivarlas con toda intensidad. Eso sería como lo que yo propongo para que la alternativa sea real. Si no, no va a ser real. Ese sería el punto. Quiero comentar sobre el comentario que hace Óscar Soto. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay muchas inercias en el tipo de investigación que se realiza en nuestras universidades y en general en las universidades. Creo que una contribución negativa ha tenido otras positivas del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, es que fortalece los abordes disciplinares e individuales. Se supone que han tratado de poner correctivos, pero son más bien parches que han puesto a un sistema que a lo mejor, pienso, se concibió justamente para que no podamos abordar los problemas complejos de la realidad. Entonces, no es solo inercia, sí, por supuesto hay inercia, pero también hay estímulos o alicientes o incentivos estructurales que se han dispuesto para dificultar la investigación, esta que hoy requerimos. Entonces, yo creo que hay que crear incentivos en sentido contrario en la medida de las posibilidades. Por ejemplo, en nuestras universidades jesuitas podríamos premiar contribuciones que no sean papers, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos modelos pequeñitos a escala? No me acuerdo cómo se llaman, se me fue el nombre ahorita. Curadurías de una exposición, otra serie de productos que no sean los tradicionales. Igual premiar la interdisciplina, premiar la investigación vinculada con actores sociales. Esta que subraya Pedro, y no puedo estar más de acuerdo con él, que se hace desde la forma de vida y de existencia de los sectores marginados, excluidos, empobrecidos de nuestros países. Creo que estimular y premiar ese tipo de investigación en la medida de nuestras posibilidades para hacer contrapeso a los estímulos, más bien a los que ya me he referido, que son epocales, ambientales, y a veces pienso, he pensado que perversamente construidos para esto, con otros beneficios que han traído, en fin, sería algo que podría por ahí ir una respuesta. Muchas gracias. Dejo ahora un comentario también que nos comparte Luz del Carmen Montes. Nos dice: agradezco mucho las reflexiones compartidas. Me gustaría contar con los textos que prepararon para pensar primero unos 4 días al menos y llevarlo a una propuesta colectiva en nuestras áreas y a nuestra vida. Bueno, pues seguramente además de los textos se está grabando la presentación. Yo creo que en esta posibilidad de que podamos volver a mirar y seguir pensando en todo esto que nos comparten. Gracias, Luz del Carmen.
También nos dice Belén Castaño, esta ya es una pregunta para el padre Pedro. Pedro, desde tu experiencia de trabajo en Venezuela, ¿podrías ahondar en el tema de la unificación que has señalado? ¿Qué nos toca como personas y como universidad en estos momentos? Bueno, pues dejamos esas dos para continuar. Pedro, tienes cerrado tu micrófono. Bueno. No sé qué es lo que pasa. Bueno. Voy a poner el caso de la SOTER, ¿no? Es la Sociedad de Teólogos y de Cientistas Sociales de Brasil. Me tocó asistir a una plenaria. ¿Qué es lo que yo percibí? Que el gobierno brasileño premia lo formal del trabajo. Que haya tantas citas, que el tema se desarrolle pues, de una manera coherente, pero no el contenido. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mayoría de los trabajos no interesaban nada a sus autores. Estaban solo para mantener el escalafón para subir en él. Entonces, si en eso consiste el trabajo universitario, que sea formalmente como muy con unas pautas, pero que el contenido sea intrascendente, pues entonces no es nada. Entonces, lo que yo digo es que el trabajo tiene que ser expresión de mi vida, de lo que soy yo, de aquello que estoy comprometido. Y por eso tiene que ver con lo que yo percibo de la realidad, tanto en positivo para estimularlo, como en los tropiezos que la realidad me plantea para ver cómo se pueden superar. O sea que tiene que ser concreto, tienen que partir de la persona concreta. O sea, el problema es que la modernidad parte de la separación entre lo público y lo privado. Lo privado es de incumbencia estricta del individuo. Nadie puede meterse en eso. Lo público es solo algo objetivo. Si está la división, no hay nada trascendente. Es punto. O sea, tiene que hacer una distinción, pero no una separación. O sea, que la distinción es real entre lo privado y lo público, pero no puede haber división, no puede haber separación. Lo tengo que llevar lo público desde mi sujeto, y mi sujeto no tiene que ser privado. Se tiene que contar que soy una persona en relación, que no soy, por tanto, un individuo privado. No, no soy eso. Bueno, entonces, como se ve, pues, tienen que cambiarse los cimientos de la modernidad. O sea, que no es cualquier cosa, ¿no? Si sigo manteniendo esa división entre lo público y lo privado, nunca puede haber una unificación interna. Porque lo privado se cultiva, porque es privado. Se cultiva lo público. Bueno, dividir de esa manera es no se puede avanzar, no se puede hacer nada nuevo. Eso es visión de posibilidad para que los dueños de este sistema lo dominen. Ese es el punto. Muchas gracias, Padre Pedro. Tenemos por acá
Bueno, nos dice Jessica, y creo que ya lo notamos, es que está usted conectado dos veces, entonces seguramente por eso también se hace el eco cuando se abre un micrófono, se queda el otro por allá. Tengo que hacer. No se preocupe, pero bueno, vamos escuchando. Por aquí tenemos otro comentario más de Maru Sánchez, no sin antes decirles que tanto Miguel como Raúl pues agradecen enormemente sus respuestas. Y Giovanna Vanessa nos dice, cuidar la inversión que desarrolla la entidad. Ahora sí, les comparto el comentario de Maru. Dice, estamos no ante una crisis sistémica, sino ante el resquebrajamiento de un orden civilizatorio. Son las subjetividades que le subyacen y las instituciones que les dan sentido. No sé si sobre este compartir de Maru quisieran ustedes compartir algo más. Adelante, Padre David. Sí, por supuesto que tengo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Maru. También creo que es el sentido de las encíclicas del Papa, las encíclicas sociales y ambientales. El problema para mí es cómo agarro una crisis civilizatoria. Ahí sí, ¿de dónde empiezo? Y entonces creo, por reconstrucción de subjetividades, esas se van reconstruyendo en la medida en que transformamos la sociedad, la realidad, también. Y las intenciona uno de alguna manera y se están transformando. Los jóvenes de hoy son ecologistas, tienen el tema de género insertado ya bien, son las nuevas subjetividades efectivamente. Y las instituciones están desmoronando, las grandes instituciones, la iglesia, que era cuando íbamos al catecismo, a la primaria, nos preguntaban cuáles son las instituciones fundamentales de la realidad, y decíamos la iglesia, pues la iglesia, el Estado, la familia y la escuela. Todas están en replanteamiento, todas. No hay ninguna que esté subsistente y cambiando sus modos de operar, en fin, es cierto, es verdad. Y bueno, en mi parecer, creo que podríamos abordarla si empezamos a pensar nuestra relación entre la humanidad y la naturaleza, no como dos entes separados, sino juntos, etc. Y entonces eso va a dar en el modelo de desarrollo. Me parece, es como una aproximación a eso que sin duda es correcto. Padre Pedro, ¿alguna reacción sobre lo que comenta Maru? No, solamente que estoy de acuerdo totalmente. Bueno, pues no sé si ahora sí no hay más preguntas, no tenemos algo más que preguntarles a ustedes, pero nos gustaría muchísimo que en estos minutitos de cierre, bueno, dice Maru, gracias David por la respuesta, que en estos minutitos de cierre pues nos puedan compartir, ¿no?, en un par de minutitos alguna idea con, además de todas las que ya nos han expuesto, con las que no, nos pudiéramos quedar para poder cerrar la conferencia inaugural. Bueno, yo quisiera decir que hay que llegar a lo político, pero que lo político es una superestructura. Entonces, siempre estará a merced del gran capital si no existe un cuerpo social realmente deliberante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para lograr una alternativa política. Pero el cuerpo social empieza por sociedades menores y por comunidades, por la familia, por la comunidad de trabajo, por entidades vecinales, por muchos grupos, ¿no?, de solidaridad, bueno, y todo eso tiene que ver con
una recreación de la persona, de manera que no me acepte como un mero individuo, sino que me vea en relación. Yo vengo de la relación de un varón y una mujer, y yo soy no producto, sino me debo a muchas relaciones de gratuidad de muchas personas que me han ayudado a ponerme a la altura del tiempo. Entonces, que yo acepte que soy en relación, que primero recibo, luego asimilo y luego yo contribuyo, bueno, eso es como la superación del individualismo ambiental. Desde aquí es donde puede haber grupos, comunidades alternativas, cuerpo social alternativo. Desde allí es cuando puede haber una política distinta. Esa es la propuesta. Bien, yo querría pensar de nuevo, proponer algo en torno de la investigación que necesitamos hacer. Ya quedó dicho, una que sea sobre problemas y proyectos concretos de la realidad. Ya, es nada de investigaciones filológicas y de no sé qué, que luego conceptuales, esas, bueno. Segundo, que estén abiertas al escrutinio público, no solo para especialistas, porque la investigación especializada me parece que quedó deslegitimada ahora con todo esto que ha ocurrido. Ahora todos somos especialistas en pandemias, en vacunas. Esa es la investigación que requerimos, la que está abierta, la que se puede discutir, aunque le pongan candados los gobernantes y los contratos. Tercero, con nuevas epistemologías, una epistemología crítica, una epistemología desde el sur, una epistemología de investigación-acción, vinculación con los movimientos y sectores populares, y que atienda los efectos graves, los más importantes que ha tenido la pandemia: pobreza y desigualdad, violencia intrafamiliar, ecología integral, en fin. Eso me parece que si avanzamos hacia allá, habremos aprovechado con mucho fruto estos meses de encierro, de distanciamiento y de reflexión. Gracias por la invitación. Sí. Al contrario, muchísimas gracias por estas palabras y sobre todo también pues por la profundidad de las vivencias, ¿no? Creo que ya nos compartieron, el padre Pedro nos compartía pues todo lo que ha vivido en el plano personal, y creo que eso también nos invita mucho pues a la reflexión y a seguir este diálogo. Creo que nos quedamos también con muchas inquietudes y con muchas otras necesidades de seguir conociendo y fructificando desde esta transdisciplinariedad que ya nos mencionaba el padre David, ¿no? Sobre todo, pues por lo que hace a cómo vamos haciendo transversal también pues algunos de los ejes que tienen nuestras propias comunidades, nuestras universidades, y sobre todo pues estos problemas fundamentales de la región, que siempre son una invitación también pues a llegar o aterrizar a esta profundidad, que como en su momento lo comentaban en el protocolo de inauguración, tanto el rector como el maestro Oscar, pues es necesario también mirar nuestras propias fronteras en esta concreción de espacios, sin dejar de mirar pues también la humanidad, ¿no? Allá afuera y en otros espacios y continentes. Y creo que todo esto pues tiene mucho sentido con algo que en algún momento el doctor Héctor Samur nos hacía ver, ¿no? El sentido pleno de la función intelectual solo se alcanza cuando se orienta hacia la vida, y justamente esa es la apuesta de nuestras instituciones, ¿no? El seguir valorando, revalorándonos como personas, como ya nos decía Pedro en este recordatorio, ¿no? Como individuos, como personas, en esta creación también de solidaridad y de vida compartida y comunitaria. Pues sin más, queremos agradecerles a nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla y pues nuestros compañeros del equipo aquí
Jessica nos compartió un reconocimiento que ustedes pueden ver. Vamos a leerlo para cerrar este protocolo. Dice: la Universidad Iberoamericana de Puebla, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, otorga el presente reconocimiento a Pedro Trigo Durá por su participación en la Semana de Investigación 2021. Escuchar el grito de un mundo herido, la investigación para la resiliencia comunitaria en un tiempo de frontera, del 22 al 26 de febrero del 2021. Y firma el doctor Óscar Desiderio Soto Vadillo, director de investigación y posgrado. Pues este mismo reconocimiento también, de manera muy simbólica y muy y con mucho cariño, pues se le entrega al padre David Fernández Dávalos, ¿no? Es el mismo contenido, agradeciendo pues su tiempo, su disposición y sobre todo pues estos mensajes tan importantes que nos dejan para arrancar una semana que seguramente pues será muy nutrida por todas las voces que estarán compartiéndonos estas experiencias. Leo un último comentario que nos dejan por acá: excelentes conferencias de inauguración, felicidades y mil gracias. Y Maru nos escribe al nombre de Eduardo: Pedro siempre ha criticado la postura de Spinoza de que lo importante es que cada quien como individuo vele por su propia existencia, y me gustó que ahora insista en lo importante que es que cada quien se adentre en sí mismo y se piense frente a esta pandemia, los académicos, los habitantes de los barrios populares, y desde ahí saltar a la responsabilidad social. Y bueno, un gracias, gracias, gracias en el mensaje. Pues así, con ese gracias, gracias, gracias desde nuestro corazón, pues les agradecemos su presencia y este compartir a todos, a todas, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, padre David y padre Pedro Trigo. Dejo en la voz al doctor Óscar Soto. Muchas gracias por la participación. Gracias. Solo para reiterar ese gracias, gracias, gracias que ya expresó Maru, perdón si me arrobo el hablar en nombre de todas y todas quienes estamos aquí, pero puedo decir gracias, gracias, gracias en nombre de todas y todos. Y bueno, lo que nos dejan es un enorme reto, y perdón, porque eso suena como un lugar común, se dice muy frecuentemente, nos han retado, en fin, por favor, no, nos han dejado un enorme reto. Qué bueno que hemos grabado esta sesión. Yo invitaría a todas y todos a volverla a mirar, a volverla a escuchar, porque nos recuerda aspectos fundamentales, ¿no? El núcleo de sentido que tiene nuestro ser universitario, en esta universidad en particular, pero ya lo dijo David, en las universidades en general. Entonces queda para, ahora sí que para la posteridad, este conversatorio, y yo invitaría a todas y todos a que volvamos a él, y sin duda animará la reflexión a lo largo de toda la semana. Hoy por la tarde, el esfuerzo de ese diálogo al que nos han invitado a pensarnos y a pensar la realidad de manera dialógica, un esfuerzo pequeño, debo también hacer reconocimiento de que ese libro es el resultado de una investigación que se animó por el SUG, por la Junta de Rectores del SUG. Y quiero hacer un reconocimiento particularmente a David Fernández, que fue un promotor muy importante en su momento como rector, de la Ibero Ciudad de México Tijuana, para hacer posible este proyecto de investigación, que está caminando, ahí va, ahí va, ahí va. Y puede ser por ahí un hilito que debemos ir continuando para un diálogo muy fraterno, una fraternidad crítica, para ir pensando de otro modo la investigación y el sentido que esta tiene. Entonces, David, muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Y pues nos veremos en la tarde. Un abrazo a todos y todas ustedes. Hasta luego, muchas gracias.